Hola amantes del Lego, ¿cómo están? Soy Juan, bienvenidos a Bloquecitos Maravillosos. Hoy tengo el gusto de presentarles este bonito Lego, que es el número 660, que es del año 1975, que consiste en una bonita camioneta que transporta un aeroplano. Aquí, como vieron en la animación que hice, pudieron ver cómo pieza por pieza se va armando. Este es de los sets muy bonitos de mediados de los 70, que venían también en una caja pequeña, apenas de 41 piezas. Como es de esa época, pues no se podía meter minifiguras, sino que es así bien sencilla la construcción. Uno tenía que imaginarse que iba alguien manejándolo. Y en las minifiguras de aquella época, las que tenían los besitos pegados y no tenían caritas, trae una pieza pintada que simula los faroles, sus parabrisas, llantitas lisas. Trae esta pieza especial que es el que permite conectar el remolque, que es esta pieza especial que está aquí, que es las llantitas van integradas con este eje, son llantitas lisas también. Y trae esta chibolita, que es la que se acopla aquí en esta pieza, y el aeroplano, que también de construcción sencilla, que trae su hélice, sus rueditas lisas también, un parabrisas pequeño. Trae esta pieza lisa para la cola y nada más. Está construido de piezas planas, como pueden ver, y como pudieron ver en la animación también. Casi todas son de 2x2 o de 2x3, y esta de 2x4 que trae aquí, y 2x8. Una construcción muy sencilla, pero para los niños de aquella época, un bonito Lego. Y estos son de los que a mí me gustaban mucho en aquella época, y quería compartirlos con ustedes. Eso es todo el video. Espero que les haya gustado, que se suscriban a mi canal los que no lo han hecho, que me regalen un me gusta y que sigan viendo más videos de Bloquecitos Maravillosos. Dentro de pronto voy a subir un video de Lego Technic, y los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.